Mi nombre es Elisa Iley Gómez. Soy la madre de Jonathan Zambrano. Él estaba estudiando nanotecnología en Ucrania. El 12 de marzo recibimos la información de que mi hijo había muerto. Nos dijeron que era una muerte accidental, pero días después unas personas se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que lo que le había pasado a mi hijo no fue un accidente. Es por eso que decidimos viajar a Ucrania para investigar por nuestra cuenta y logramos que el caso se reabra. Nosotros como padres estamos exigiendo que pronto se realicen las diligencias necesarias para que se esclarezca lo que pasó con mi hijo. Lo que queremos es saber qué verdaderamente pasó con mi hijo, si fue un accidente o lo mataron. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Siempre le gustó ayudar a las personas, principalmente proteger a los niños. Él, cuando yo entré al colegio, se metió al grupo de la pastoral y decía, se iba a hacer retiros, se iba a hacer voluntariados. Igual, cuando ya se graduó del colegio, él me pidió que por favor le dé permiso para irse a hacer un año de voluntariado. Se fue a Cuenca. Cuando ya acabó su voluntariado, él regresó y es donde ya se fue a Ucrania. También a él le gustaba tocar la guitarra. Él aprendió por sí solo, por YouTube. Cuando estaba en el colegio, él también fue de la banda de guerra. Igual le gustaba idiomas. Él sabía inglés. Allá en Ucrania había aprendido ruso, ucraniano. Había estado aprendiendo francés. Cuando estuvo aquí, cuando estaba haciendo el voluntariado, él me pidió que le pague para un curso de japonés, porque él el sueño era irse a Japón. Pero con mis posibilidades, yo no le podía mandar allá, ¿no? Entonces, por eso yo decidí mandarle a Ucrania.